Bueno, una vez hecho la hidrojardinera, recordar que también, si os parece difícil, pues tenéis las comerciales. Lo que pasa que esta, aparte de hacerla nosotros, nos va a permitir el tener muchos y diferentes volúmenes y medidas de recipientes. Bueno, recordar un sustrato siempre rico en materia orgánica, con un poquito de turba y con un poquito de perlita también, ¿vale? Este recipiente es ideal para sembrar zanahorias, ¿vale? Porque tiene una profundidad de unos 25 centímetros y como las variedades de zanahoria que vamos a cultivar nosotros en la ciudad va a ser unas variedades un poquito cortas, no queremos ir a zanahorias de longitudes largas, sino más bien a variedades un poquito, pues como la baby de 8 o 10 centímetros, pues estos recipientes son perfectos, ¿vale? Aquí crecen las zanahorias casi mejor que en la tierra, ¿vale? Perfecto también para un mezclum, para unas lechugas, cebollas, rabanitos, incluso podemos poner coliflores, ¿vale? Estas medidas de recipientes son ideales para un montón de cultivos. Bien, vamos a poner, por un lado, como queremos hacer una combinación de cultivos y por la época en la que estamos, vamos a poner en un lado cebollas. Estas son cebollas de bulbo, como en el capítulo pasado hicimos con semilla, esta vez lo vamos a hacer con bulbo, ¿vale? Vamos a poner, las hidrojardineras lo que permite es a menor espacio, mayores cultivos, porque aprovechamos muy bien, se pueden juntar las hortalizas, los cultivos mucho, porque el agua no es competencia en ningún cultivo, tenemos mucha reserva de agua, ¿vale? Aquí hemos puesto dos filitas de cebolla en bulbo, por otro lado en el centro vamos a poner zanahoria baby, que es una zanahoria de una longitud, lo que os he dicho, de unos 8 a 10 centímetros, perfecta para hacer hidrojardineras, ¿vale? La sembramos un poquito a voleo. Luego ya haremos un aclareo poco a poco, a medida que vayan germinando iremos haciendo aclareos, ¿vale? Esas zanahorias pequeñitas que vamos arrancando nos pueden servir para comer, aunque sean pequeñitas, ¿vale? La zanahoria tarda bastante en germinar, pero le ayudaremos. Y luego, por último, lo que vamos a sembrar es un rabanito. Un rabanito, esta variedad es un híbrido que se llama tinto, que es un rabanito de forma muy esférica, rojo intenso y muy crujiente y un sabor un poquito dulce, ¿vale? Una vez sembrado, lo que vamos a hacer es regar para encima un poquito, simplemente para que se moje un poco la semilla. Una vez sembrado, lo que vamos a hacer es tapar un poquito la semilla, ¿vale? Extendemos un poquito esta cubierta con un poquito de tierra bastante fina. Un pequeño truco para estas hidrojardineras, una vez, primero cuando sembramos y hasta que vayan germinando las cosas, es con la tapa que vienen estos recipientes, podemos taparlo. De esta manera lo que va a hacer es un efecto invernadero, darle un poquito de calor a toda esta semilla y a este sustrato y que germine con mucha más facilidad. Antes de nada, regamos un poquito y rellenamos esto. Y aquí tenemos una hidrojardinera con cebollas, zanahorias y rabanitos, perfecto para la temporada en la que estamos y delicioso. Bueno, cultivadores, para despedirme os voy a enseñar esta hidrojardinera que hicimos en su día. Ya veis que hidrojardinera, que mezclun, esto es un mezclun de lechugas, para que veáis que las lechugas también se cultivan de muchas maneras, no solo la lechuga individual, sino así, haciendo un mezclun. Aquí hay rúcula, un montón de variedades de lechuga de corte y demás. Esto que veis son ajos, que es una combinación perfecta para combatir el pulgón en la lechuga, y de esta manera, cultivando así la lechuga que necesito, la voy a cortar con unas tijeras, va a rebrotar, va a ir rebrotando, va a tener unos 3-4 rebrotes, un poquito depende del tiempo que haga. Con una esquinita de hidrojardinera tenemos un plato lleno para cenar hoy 3 personas perfectamente, una ensaladita. Cultivadores, con esto, una ensaladita para cenar hoy, perfecto, de mi hidrojardinera con mi cultivo sano y ecológico. Hasta otra.